Faltan segundos para que sean las 10 de la mañana después de nuestra tertulia con los parlamentarios andaluces, como cada martes, también muy rápidamente, porque hoy está, desde ahora y hasta el final del programa, todo va a tener relación con el mundo del deporte. Verán, este próximo fin de semana comienza en Conil la tercera semana náutica de Conil, una prueba deportiva de carácter internacional, por otra parte, que va a reunir en aguas de la Bahía de Cádiz a lo más granado dentro de esta tercera semana náutica conileña. Para hablar de ella, pues le doy las gracias por haber venido hasta estos estudios de Onda Cádiz y también los buenos días a Juan Bermúdez, alcalde de Conil. Muy buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, por haber acudido a la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. También está Rafael Iturrioz, director de la regata. Muy buenos días, Rafael, y gracias por haber venido. Buenos días, espero que se me oiga. Por supuesto que se le oye. Si usted se acerca el micrófono hacia usted un poquito más, cójalo usted y lo hacia usted. Perfecto. Y también José Ruiz, director gerente del Timón de Roche. Que también buenos días y muchísimas gracias por haber venido. Buenos días y muchísimas gracias a esta casa y a usted, por favor. José Ruiz, su apellido lo conocen, evidentemente de sobra. Es un hombre suficientemente conocido dentro del mundo de la hostelería, en este caso, pero también del mundo del deporte. Bueno, esta tercera semana náutica de Conil, dirán ustedes, ya es la tercera edición. Tres ediciones, poco tiempo, pero una prueba de carácter internacional, creo, que lo suficientemente afamada como para que de nuevo se vuelva a celebrar. A ver, alcalde, usted sí, le ha tocado desde el punto de vista político. Bueno, yo creo que es una apuesta importantísima, ¿no? Que en Conil pues celebremos una Copa de Europa, ¿no? Y que va a tener cierta continuidad porque en el año 2013 también se va a celebrar los campeonatos de Europa y en el 2014 pues el campeonato del mundo, pues esto es importantísimo, ¿no? Para Conil, para la Bahía de Cádiz. Y bueno, yo lo tengo que decir porque así lo siento, si no fuese con la ayuda de José Ruiz, el gerente del Timón de Roche, de Rafael Iturrioz, que son los que en un principio acudieron al Ayuntamiento de Conil para celebrar este evento, que lo vimos idóneo, lo vimos importante. Y por lo tanto apostar todo lo posible por el mundo del deporte, por el mundo de la vela y dar a conocer Conil, que es lo que fundamentalmente pues nos interesa también, ¿no? En el ámbito deportivo, pero también en el ámbito turístico. Como bien conoces, Conil es un municipio eminentemente turístico y ahora más que nunca porque otros sectores pues han caído. Y entonces lo consideramos este evento importante a nivel turístico, alargamos la temporada de verano, ¿no? Y es nuestro objetivo, es lo que pretendemos con la celebración de este evento, que como bien has dicho, pues es bastante importante, ¿no? A nivel internacional. El Timón de Roche, José, va a ser la sede oficial de la regata. Sí, bueno, primero quería darle las gracias a nuestro alcalde, que realmente se está volcando con el evento y lo seguirá haciendo en los próximos años, como ha hecho siempre Conil, ¿no? Sí, bueno, desde el restaurante, desde el Timón de Roche y desde sus alrededores podrán divisar la regata desde el sábado, que ya hay entrenos este sábado, domingo y lunes ya hay entrenos. La presentación es el lunes por la tarde, presentación y ceremonia de apertura, a la que están invitados todo el mundo. Luego, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, regatas a Tutiplén, como se dice en Cádiz, todos los días. Ya el sábado veremos quién es el campeón, tanto de la Copa de España, la Copa de Europa y el Campeonato de Europa Femenino Juvenil y Máster, donde se entregarán los trofeos en el Hotel Confortel. Señor Iturrioz, director de la regata, organizar, supervisar, llevar a cabo una prueba deportiva de estas características y esta magnitud, estamos hablando de una prueba internacional, no debe ser fácil, ¿no? Falta un detalle de hablar, que es en estos tiempos. En estos tiempos, efectivamente. En estos tiempos es como una carrera de obstáculos, en que esto parece más que el premio de la montaña. Hemos llegado hasta aquí de milagro. Y veremos cómo terminamos y espero que bien. Hombre, bien, por supuesto. Son tres ediciones. El Ayuntamiento de Conil está detrás apostando. Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, distintos patrocinadores. Quiero decir, teniendo de momento el apoyo institucional y económico, que es el más complicado, no debe ser demasiado difícil llevarlo adelante. Esperemos que el institucional se vaya consolidando. No solo el del Ayuntamiento, sino sobre todo el de la Junta de Andalucía, que en que pasar por unos momentos, digamos, complicados o bajos, horas bajas, y esperemos que supere el bache y que en los próximos años tenga una participación más importante. Y
sobre todo en la empresa privada que nos eche una mano, pero habrá que trabajar lo suyo a partir del mismísimo día en que terminemos y entreguemos el último trofeo, tendremos que empezar a trabajar ya. Eso por supuesto. Me imagino, alcalde, que el impacto económico, el deportivo por supuesto está asegurado, pero el impacto económico y turístico en la ciudad de Conil y en el entorno va a ser muy importante. Sí, es fundamental. Van a venir a visitarnos mucha gente y yo desde aquí hago una invitación a todos los gaditanos a que se acerquen a Conil durante estos días y disfruten de unas vistas espectaculares, disfruten también de este evento deportivo, porque sin duda alguna el Timón de Roche, donde está situado, pues un sitio, por definirlo de algún modo, un sitio paradisíaco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en Conil, pues como he dicho, ahora durante el mes de octubre tenemos multitud de eventos. Tenemos este, pero también sí. Tenemos a la vista una feria de turismo y comercio. ¿Cierto? Que se celebra este fin de semana, que también es importante. Mañana hablaremos de ello precisamente aquí también. Y bueno, a celebrar todo tipo de eventos con el objetivo de esa palabreja que se dice tan complicada, desestacionalizar el turismo, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro objetivo. Así que invitar a todos los gaditanos que se acerquen por allí, disfruten de Conil, disfruten de sus playas y disfruten del deporte. Por supuesto, el Timón de Roche además es un establecimiento emblemático de la localidad que apuesta por el mundo del deporte. Ellos provienen del deporte también, tu padre concretamente, ¿no? Sí, bueno. Del mundo del deporte, Pepe Ruiz, un hombre del que tenemos un cariño realmente excepcional a nivel futbolístico aquí en el Cádiz. Pero de esta semana náutica de Conil, si me permitís, vamos a saltar un poquito al 13 y al 14, puesto que recientemente habéis firmado un acuerdo, un convenio que va a permitir que se lleven a cabo importantes pruebas internacionales de windsurf en aguas de Conil, gracias en primer lugar a la iniciativa del Timón y del Ayuntamiento de Conil, que van a llevar adelante estas pruebas, ¿no, José? Sí, bueno, Rafael Iturrio, que fue el primero que puso sobre bueno, y la Rafael mesa, también, por supuesto, claro. Fue el primero que puso sobre la mesa esta oferta irrechazable de firmar con la International Windsurfing Association el contrato para los 3 años de regata. Uh-huh. José, perdón, Rafael, se va a llevar a cabo el primer campeonato de Europa absoluto femenino, juvenil y máster, el segundo de Europa masculino a la final, la Copa de España, todos pertenecen a la fórmula windsurfing. Estamos hablando de, repito, un evento de primera magnitud. Sí, es un evento de primera magnitud, pero también me preocupa un poco que estamos ya a final de año, que todos los competidores llevan muchas regatas encima, están cansados. Incluso en los Juegos Olímpicos. Y sobre todo los Juegos Olímpicos, digamos que es un milagro que los Olímpicos españoles, Marina y Iván Pastor, accedan a venir, porque a estas horas necesitarían por lo menos 6 meses de relax completo y no pensar en una vela en una temporada. Uh-huh. Pero el resto también lleva una temporada importante, porque el mundial de este año fue en Letonia en el mes de agosto, hace muy poco. Ha habido otro mundial juvenil, sí. Y eso en el lago de Garda. Entonces, pero digamos que por circunstancias de turismo y de tiempo y tal, pues ha habido que elegir esta fecha, uh-huh. que es la que consideramos idónea para coordinar todas las tendencias que pueda haber. Uh-huh. Y además considerarla un poco como sembrar, sí. Para los años próximos. Uh-huh. El regatista internacional normalmente prepara sus eventos, sus desplazamientos, sobre sí. todo con mucho tiempo de antelación, uh-huh. prácticamente con un año. Entonces uh-huh. es cuando tiene algo importante, se reserva unos días de vacaciones y tal. Ahora mucha gente le ha cogido un poco con el pie cambiado, uh-huh. pero ya esperamos que tomen sus notas para que el año que viene ya lo pongan en primera fila. Un poquito más calmado, evidentemente. Para que se hagan una idea, van a estar presentes en Conil a partir de este próximo fin de semana Marina Alabau, que la conocen ustedes, campeona del mundo de la clase RSX en 2009, dos participaciones olímpicas en clase también RSX en Pekín 2008, cuarta en Londres, oro igualmente también en 2012. Iván Pastor, alicantino de Santa Pola, tres participaciones olímpicas en clase RSX en Atenas 2004, quedó tercero, en Pekín 2008 quedó noveno y 16avo quedó en el puesto 16, perdón, en 2012. Martín Erwin, de Estonia, actual campeón mundial y primero en el ranking mundial. Estará Blanca Labau, campeona de España. Miguel Martiño, campeón de Portugal y del mundo. Fernando Martínez del Cerro, gaditano y actual campeón de España y campeón mundial. Y Alejandro Alcázar, gaditano y actual subcampeón nacional
y campeón ibérico. Lo que comentaba Rafael hace un momentito es el calendario que comenzó el 28 de abril y que no ha parado en un solo instante, porque estaban los preolímpicos, los europeos, previos a, también a las Olimpiadas de Londres, y va a finalizar con esta prueba incluida dentro del calendario internacional. Bueno, tengo que puntualizar que esta clase no es olímpica. No, quiero decir, no, aunque entonces, no sea olímpica, pero sí un calendario que estuvo muy apretado por las pruebas que ha habido en materia náutica para los Juegos Olímpicos, entonces, aunque no sea olímpica. Es que las pruebas olímpicas no les afectan a... Entonces... Lo que pasa es que esta prueba de la Copa de Europa ha sido un... Digamos, es una experiencia nueva de la clase internacional. Y entonces es un poco un ensayo. Y me falta apuntar que los que están inscritos son los tres primeros del ranking a nivel europeo de esta misma prueba, que son tres franceses. Con lo cual, efectivamente, que no están aquí incluidos, con lo cual le otorga al alcalde, yo diría que doble, triple y cuádruple carácter internacional. Va a ser una demostración más que un campeonato. Sí, vamos a ver a lo mejor que hay en la categoría. Estamos viendo que va a estar presente la élite mundial, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, importantísimo, va a estar presente Martina Lavau, reciente medalla olímpica en la fórmula en Windsor, en la categoría RSX, y por lo tanto el nivel deportivo es espectacular, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y por lo tanto, satisfechos con que vengan a visitarnos. Eso, por supuesto. Yo únicamente, porque no tenemos tiempo para más, y os agradezco de corazón el que hayáis venido hasta aquí, hasta los estudios de Onda Cádiz, en directo a Radio y Televisión, para hablar de esta importante tercera semana náutica de Conil, Festival de Fórmula de Windsor. Yo creo que ese es el nombre que la identifica y la define mejor, desde el 14 y hasta el 20 de este mes. Tengan en cuenta que es el Campeonato de Europa Femenino Juvenil y Máster, Copa de Europa, la final concretamente, la que va a tener lugar en aguas de Conil, de la que apuesta y de forma firme y decidida Roche, el timón concretamente de Roche, el Ayuntamiento de Conil, aquí representado por su alcalde, y por supuesto don Rafael Iturrioz, que es el director de la regata. Que trabajo queda mucho por delante, pero está claro que todos apostáis por lo mismo, porque como bien decía el alcalde, desestacionalizar el turismo en la provincia de Cádiz, que es lo único que nos queda, que es el turismo, la industria del turismo, y conseguir traer aquí pruebas que den caché, que den importancia y den relevancia al mejor campo de regatas que hay, que son las aguas de la bahía de Cádiz. Enhorabuena a los tres. Muchas dígame, gracias. Dígame, quería comentar algo. Que estamos fuera de la bahía. Bueno, ya, entiéndame lo que quiero decir. Estamos en Cádiz. La bahía estamos de Cádiz, Cádiz. La bahía de Cádiz son todo. Son aguas, la bahía de Cádiz, evidentemente en realidad, no. En realidad toda la costa es susceptible de poder navegar a vela. Estamos ya en área metropolitana, Rafael, ya se engloba todo y se mete todo. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente no son... Aguas no pertenece a la bahía de Cádiz, pero sí estamos hablando de un término como campo de regatas en el que efectivamente Conil tiene mucho que decir. Del entorno. Yo simplemente para terminar, y lo he dicho antes, invitar a todos los gaditanos. Pues vale. Todos quedan invitados. A partir del 13 me dijisteis, ¿verdad? Que comienzan los entrenamientos. Premios, los entrenamientos. 13 y el 14, y a partir del día 16 la competición la dura, pura y dura, hasta el próximo día 20 en que se clausura con la entrega de trofeos. Rafael, muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Alcalde, muchísimas gracias también, enhorabuena por esa apuesta decidida por el deporte. Nada, vosotros, gracias. Muchas gracias. José, muchísimas gracias también, enhorabuena por esa vuestra apuesta. Muchísimas gracias a esta casa y a usted especialmente. Muchas gracias. 10 y 12 minutos del mediodía, una breve de la mañana, ¿qué le digo a mediodía? De la mañana, una breve pausa y seguimos hablando del mundo del deporte. Hasta ahora.